Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más analizando esta vez One Piece, episodio 879. Y madre mía, o sea, después de ver los spoilers de Mangador que parecían estar hechos con una captura de un móvil Nokia de estos malísimos, pero bueno, suficientes para poder intuir lo que pasaba. Y resulta que era la imagen final de lo que teníamos de los spoilers, así que bien, vamos a ello. Episodio 879, el comandante de Big Mom, Katakuri. Bueno, tenemos ahí a todos los Mugiwaras, Carrot también, que están todos pues bastante tristes. Es una situación muy complicada porque Pedro ha muerto. Se ha sacrificado para que el equipo pudiese escapar. De hecho, se lamentan Brook porque si solamente fuesen más fuertes esas cosas no tendrían que haber ocurrido. Y aún así Jinbe dice que sus enemigos son los que deberían estar llorando en este momento y que no tienen que dejar que sus corazones se nublen tanto. Aún así Brook se cabrea tanto por el hecho de que diga esas palabras frías. Pero aún así, pues, Jinbe dice que ahora mismo no es momento de bajar la guardia y que en esa costa era matar o morir, que es el tipo de lugar en el que está ahora. Y que se sabía perfectamente eso al venir aquí y que prácticamente esto es una victoria para Pedro. Entonces, saben que sus enemigos han perdido a muchos y que desde su perspectiva están pasando por un desastre sin precedentes. Entonces, pues, es que tienen que seguir adelante. Y de hecho Luffy se dio cuenta de esta situación y por eso decidió llevarse a Katakuri para poder enfrentar, o sea, para poder enfrentar ese peligro y que de esa manera su tripulación escape a salvo. O sea, sabe que Katakuri tiene una recompensa de 1 billón y aún así pues sabe que su vida está en riesgo. Entonces dice que un día ellos vendrán. De hecho se ve a Big Mom caminando por el mar. Sí, sorprendente, pero se la ve caminando por el mar. Y que sabe, dice que detrás de nosotros está la reina pirata de estas tierras. Y que sabe, y quién sabe cuántas naves verán materializarse a través de lo que serían las nubes. Y bueno, le dicen que no bajen la guardia y que si no pueden escuchar a Pedro gritándolo. Cogen todos, se motivan y ya están de camino para la isla Cacao. Porque de esta manera tienen que llegar allí para poder de esta manera con Sanji pues traer el pastel y así calmar su ira. De hecho pues Jinbei se encargará de vigilar las corrientes oceánicas. Carrot está bastante triste pero bueno, aún así ya ha recuperado más el sentido y dice que están viniendo las naves desde las 6 en punto, pero además está viendo Big Mom que está caminando sobre las olas. A lo cual Jinbei señala que es imposible, que no hay manera de que ocurra y entonces es cuando se dan cuenta de que es una masa de caramelo que se está moviendo. A lo cual vemos que Peros Peros ha sobrevivido, pues más o menos como se debería, y que dice que como no está Zeus, pues es el que debería estar llevando a madre. Y vemos que está utilizando Peros Peros una babosa de mar, la cual pues me está llamando la atención por el hecho de cómo, al ser una masa de caramelo hecha con poderes del diablo, esta se sigue manteniendo. Es decir, cómo se sigue manteniendo tocando el océano. No sé, a lo mejor es porque está todo el rato reformando su forma con caramelo o quién sabe cómo lo estará haciendo. Quizás su elemento pues no afecte. Es decir, claro, es que hay que tener en cuenta que no todas las frutas del diablo son afectadas de la misma manera. A lo bueno, dice que Peros Peros que ha desarrollado un profundo odio hacia ellos y que aunque haya perdido su brazo derecho lo podrá usar, puede, bueno, se hace un brazo de caramelo para compensarlo. Vemos que está, que va a hacer sufrir a los amigos de ese maldito gato. Vemos en la costa que tanto Zeus como Prometheus se han ido. O sea, de hecho, Prometheus está muy debilitado por el agua que le echó Jinbe y prácticamente se ve un sol ahí apagado y que tiene que comer algo de fuego. Vemos ahí, por otro lado, pues que acaban de pasar Pondo, que acaba de pasar, pues ha visto, hostia, pasa la alfombra voladora con mi hija y todos los demás, ¿vale? Y está hablando acerca de que ya les queda poco. De hecho, pues Sanji muestra más preocupación porque no se caiga Pudding, sobre todo, y que ya por fin ya están llegando a Isla Cacao porque ya la están viendo desde ahí. Vale. Mientras lado, en el mundo espejo, que esto es la parte así como más interesante, vemos que ahí que están los típicos esbirros estos que ponen genéricos, los cuales simplemente sirven para animar toda la pelea como si fuesen los comentaristas de cualquier radio deportiva. Vemos que están ahí diciendo que el amo Katakuri es el amo más fuerte de los tres comandantes. Luffy usa el Hawk Gatoringa, pero en ese momento vemos que Katakuri, con muchísimos brazos hechos de mochi y recubiertos en haki, pues ha detenido los ataques. A lo cual pues señala que, bueno, no del todo bien, pero que eso es mucho más eficiente. Y hace exactamente lo mismo, un mochi no Gatoringo.
¿Vale? De hecho, hasta los mismos esbirros dicen que no lo ven hasta justo. Y a pesar de que Luffy ha sido muy herido, este se sigue levantando y Katakuri señala que ya se lo dijo, que hablando de poder, no hay nada que pueda hacer él que yo no. Todo lo que sea velocidad y fuerza, en todo eso es inferior. Como si la goma pudiese derrotar al Mochi. Luffy coge y da un Hulk Stampa a toda hostia, a muchísima velocidad, pero Katakuri lo consigue esquivar sin ningún problema. De hecho, pues solamente ha impactado contra las paredes del mundo espejo. Katakuri se prepara para darle un patadón, pero Luffy consigue esquivarlo a tiempo. Pero aún así, Katakuri consigue esquivar y patea fuertemente la cara de Luffy, dándole un golpe impresionante y lanzándolo hacia las paredes del mundo espejo. Luffy sangrando y Katakuri lo ve como una prueba de poderes, pues vemos que Luffy se muerde, activa el Gear Third, pero en ese momento Katakuri coge e infla su brazo más con el Mochi, y mientras Luffy lanza un Elephanto Gun, pues resulta que Katakuri ha creado un puño muchísimo más grande. Y sin embargo vemos que al final Katakuri, su puño, está ganando y consigue golpear a Luffy fuertemente estampándolo contra la pared. A lo cual pues Katakuri señala que eso debería ser suficiente para un Elephant Gun. Y así acaba el capítulo. Sí, muchísima tensión, muchísimo todo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se notó que Katakuri quería arrastrar a Luffy a este lugar también. Bien, eso le pasa a los detalles importantes del capítulo. Bien, uno, Perospero ayuda a Big Mom a cruzar el mar utilizando sus poderes de fruta del diablo, creando una babosa de caramelo. 2. Los Mugiwaras ahora mismo están pasando por los momentos más difíciles de su historia hasta ahora. Considero que son los peores momentos, ya que prácticamente se están jugando la vida en casi cada capítulo. 3. Sanji por fin está más cerca de su objetivo y ya está a punto de llegar a la ciudad para preparar ese delicioso pastel. 4. Katakuri está imitando el estilo de Luffy y lo supera. 5. El Gear Second y el Gear Third son inútiles frente al billón que posee Katakuri. Bueno. En cuanto a lo que tenemos como análisis y demás, decir que lo de Katakuri, a ver, una parte que me ha llamado la atención es el hecho de que Katakuri parece estar imitando el estilo de pelea de Luffy para, digamos, crear esa sensación de desespero, ya que en las situaciones en las que normalmente utilizas técnicas que luego el oponente prevé y esta, digamos que responde con una técnica similar o exactamente igual, pero provocando que te esté superando, esto es un efecto bastante psicológico y negativo, porque es como que todo lo que tú haces lo está superando la otra persona y tú simplemente no puedes hacer nada, siendo una situación pues bastante jodida para Luffy, ya que se ha visto que las técnicas del Gear Second no le sirven de nada porque no puede alcanzar la velocidad del comandante, y sin embargo el comandante es capaz de superar la velocidad del Gear Second sin ninguna dificultad. Luego también vemos que todas las técnicas de Luffy consigue contrarrestarlas este cabrón, es decir, sin ningún problema es capaz de fastidiar todas las técnicas. Incluso Luffy con el Elephant Gun, pensando que de alguna manera podría llegar, pues Katakuri coge y crea un brazo aún más grande. Vale, es el comandante más fuerte y obviamente Luffy en su forma base y utilizando estos gears no esperaba en sí que pudiese llegar a hacer mucho. Sí que a lo mejor pues que pudiese llegar a lo mejor rozarle o algo, porque de momento no se ha visto que Luffy haya conseguido intercambiar ningún golpe con el cual Katakuri haya resultado herido. Probablemente ahora pues sea para el siguiente capítulo, seguramente Luffy tenga que utilizar ya el Gear 4, porque no veo otra alternativa ya, tiene que utilizar el Gear 4, pero será una batalla muy jodida porque Luffy no puede depender del Gear 4 exactamente igual que con Cracker, ya que no tiene dónde huir, lo cual eso sí que será un problema, ya que contra Cracker pues sí que se las pudo ingeniar para poder escapar gracias a Nami y entre sí pues perder algo de tiempo, pero el caso es que ahora está en el mundo espejo, está rodeado de soldados y encima Katakuri, si consigue una oportunidad para derrotarlo, no va a dejar que se recupere. Con lo cual, si Luffy utiliza el Gear 4, tendrá que atacar e intentar derrotarlo o escapar a través de los espejos utilizando a Brule, ya que no veo en sí una posibilidad, es decir, a no ser que Luffy nos esté escondiendo algo parecido al Gear 5, que no sé si realmente existirá, si ya lo tienen más o menos así preparado. No sé, de momento es muchísima tensión y no se sabe lo que va a pasar, pero sí que es cierto que Katakuri es increíblemente superior a Luffy y que ahora mismo, pues, Luffy, con su medio millón, bueno, su medio billón, sí que es bastante fuerte y ha podido plantar cara a los Ichibukai, pero ahora mismo está en ese punto en el que no, ahora mismo, no es capaz de superar a los comandantes de un Yonko. Sí que es cierto que pudo derrotar a Cracker, pero la diferencia entre Cracker y Katakuri parece ser muy evidente.
O sea, y encima que Katakuri copia las técnicas de Luffy, pues esto es un efecto psicológico en contra. Habrá que esperar y ver cómo se las ingenia Luffy para poder escapar de esta situación, ya que ahora mismo, como no vea un estímulo externo o que lo llegue a derrotar, cosa que veo muy difícil, que Luffy llegue a derrotar a Katakuri, al menos yo lo veo muy difícil, vería un 30% de posibilidades que lo lograra, pero bueno, One Piece siempre nos acaba sorprendiendo con algo, así que habrá que esperar a ver con qué nos saca Ichiro Oda. Muy buenas y hasta la próxima.